2021-2026, para poder desarrollar esta reunión denominada Agenda Puno al 2030, en pro de buscar el desarrollo de nuestra región de Puno. Damos la cordial bienvenida a nuestra mesa de honor al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. En algunos minutos más estará con nosotros el profesor Agustín Luque Chaña, gobernador de la región de Puno. También damos la cordial bienvenida al doctor Gilmar Coizueta Camacho, vicerrector académico, al doctor Peregrino Meritón López Paz, vicerrector de investigación. También damos la bienvenida al profesor Oscar C.A. Choquechambi, congresista electo. En algunos instantes será presente el abogado Flavio Cruz Momani, congresista electo. Vamos a tener la participación en el transcurso de la mañana a través de los medios virtuales del ingeniero Wilson Rusbel Quispe Mamani, también congresista electo. Damos la bienvenida al arquitecto Jorge Luis Flores Sancachi, congresista electo. También esperamos que se pueda comunicar el ingeniero Carlos Javier Ceballos Mariaga, congresista electo. También damos la cordial bienvenida al doctor Martín Ticona Maquera, alcalde provincial de Puno, al señor Siriaco Díaz Arecegui, alcalde de la provincia de Lampa, distinguidos alcaldes provinciales, distritales, representantes de las instituciones y la sociedad civil de la región de Puno. Vamos a iniciar este evento denominado Agenda Puno al 2030, entonando las sagradas notas del himno nacional del Perú. Thank you.
damas y caballeros, que viva el Perú, que viva la región de Puno. Los invitamos a tomar asiento, por favor. También contamos con la presencia del doctor Paulino Machaca Ari, rector electo de la Universidad Nacional del Altiplano, lo propio el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico electo, y el doctor Uriel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, quienes serán las próximas autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a invitar para las palabras de bienvenida de este acto al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien recibimos con fuertes aplausos. Señoras y señores, muy buenos días. Distinguidos flamantes congresistas de la República del Perú y próximas autoridades universitarias de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, señores alcaldes provinciales, distritales, dignas autoridades y ciudadanos que nos visitan y acompañan por las redes sociales. En primer lugar, doy gracias a Dios por darme este día tan maravilloso y significativo de dar la bienvenida a la reunión de trabajo Agenda Puno al 2030. La Universidad Nacional del Altiplano, como primera casa de estudios superiores de la región de Puno, se siente honrada de recibir a los congresistas electos para el periodo parlamentario 2021-2026. De igual forma, a nuestros alcaldes provinciales, distritales y a los representantes de la sociedad civil regional y a todos quienes están presentes en esta denominada Agenda Puno al 2030. Estando próximos a llegar a nuestro bicentenario de una discutida y cuestionada independencia, tengo que manifestar desde lo más profundo de mi ser que me siento muy complacido que un profesor campesino y rondero, es decir, un verdadero hijo del pueblo, será proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como presidente del Bicentenario. Me refiero al profesor Pedro Castillo Terrones. Asimismo, mañana día martes del 2021, del mes de julio, el presente mes será proclamado por el Comité Electoral de nuestra Universidad Nacional del Altiplano el doctor Paulino Machaca Ari como rector, el doctor Mario Cuentas Alvarado como vicerrector académico, el doctor Uriel Velasco Cárdenas como vicerrector de investigación, y trabajarán junto con los 5 congresistas de nuestra región. Estos hechos históricos sin precedentes nos permiten avizorar un escenario como futuro de desarrollo viable y sostenible para este Perú profundo y nuestra Universidad Nacional del Altiplano, pionera y líder de la región andina. Aprovechando la presencia de nuestros electos y flamantes congresistas, les queremos comprometer la visita de nuestro flamante presidente de la República del Perú a esta vuestra casa de estudios, alma mater de los puneños y puneñistas, considerando que el próximo 29 de agosto cumpliremos 165 años desde nuestra creación. Una de las primeras invocaciones que quisiera hacer a nuestros 5 congresistas electos, a los que están presentes y no presentes, que son los organizadores de este magno evento, a los que no han venido por diversas razones, no están presentes, pero como rector de la Universidad del Altiplano
y como ciudadano puneño, es recomendarles que nuestra bancada parlamentaria puneña de 5 congresistas, sin importar sus camisetas políticas, cuando se trata de impulsar los proyectos para el desarrollo de Puno, siempre trabajando en forma unida como un solo puño para el cual han sido elegidos. Con una bancada parlamentaria unida y firme, junto al gobierno regional, a los alcaldes provinciales, distritales, las instituciones públicas y privadas, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil, podremos enfrentar los principales desafíos que afronta la región de Puno. Solo así lograremos que el Estado, que el gobierno central nos escuche y atienda las múltiples necesidades que tenemos para alcanzar el desarrollo de nuestra región, garantizando una vida digna para todos los puneños. Es conocido que desde hace años atrás se trabaja una agenda para el desarrollo de Puno. Esperamos que esta reunión sea un punto de partida para actualizar y tener vigentes propuestas de desarrollo que generen un trabajo coordinado y articulado entre nuestros representantes electos, las autoridades y la sociedad civil. Nuestro compromiso como universidad es contribuir desde la academia el trabajo articulado y mancomunado con todos los sectores y al mejor desempeño de los diferentes gobernantes y autoridades en ejercicio, que permitan hacer de Puno una región competitiva que sirva de impulso para un Perú mejor, sobre todo en estos tiempos en que estamos en la antesala de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia nacional. Para culminar con mi participación, les hacemos entrega a nuestros parlamentarios los siguientes proyectos que la universidad requiere y que coadyuvarán a la renovación del licenciamiento institucional ante SUNEDU. Quiero manifestar que el presupuesto para obras en el año 2016 era de 60 millones. En la actualidad tenemos solamente un presupuesto de 8 millones. Y es por eso que recomiendo y trabajar a nuestros parlamentarios a recuperar ese presupuesto. Presentamos los proyectos: mejoramiento del servicio y formación profesional de la Escuela Profesional de Arte en la Universidad Nacional del Altiplano. Solicitamos la ampliación y mejoramiento del servicio de recursos para el aprendizaje y la investigación. Otro proyecto: creación del servicio de emprendimiento empresarial en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Otro proyecto: mejoramiento del servicio de formación profesional en la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano. Otro proyecto: mejoramiento de la gestión de los servicios complementarios en transporte universitario, mantenimiento y almacén de la misma universidad. El sexto proyecto: creación del centro especializado y alto rendimiento del complejo deportivo universitario de la Universidad Nacional del Altiplano, más dos proyectos de investigación que la universidad requiere con la emergencia. Asimismo, que a través de vuestra representación y autoridad se gestionen su pronta viabilidad y a la ejecución de estos proyectos que nos permitirá lograr el licenciamiento institucional por otros 10 años y la reacreditación de la mayoría de nuestras escuelas profesionales, donde ahora de manera virtual se forman como mejores personas y profesionales de calidad más de 20.000 jóvenes del sur del país, hijos en su mayoría de familias quechuas y aymaras. Asimismo, adjunto a la reclamación de los docentes universitarios pensionistas de la Universidad Nacional del Altiplano, que tienen salarios míseros y que esta pandemia
está acabando con su existencia, en el que fundamentalmente exigen el cumplimiento de las exigencias de un inicio de pagos de una pensión nivelada, que no se ha ejecutado desde el mes de diciembre del año del 2008, fecha en que se expide la sentencia 105-2008. Este es el problema por el cual recurrimos a ustedes, que por su intermedio de sus buenos oficios se consiga la anhelada nivelación para mis ex colegas cesantes y jubilados. Señores congresistas, les doy la más cordial bienvenida a esta reunión y tenemos la seguridad de que con la ayuda de Dios y la participación activa de todos, lograremos un mejor nivel de desarrollo y calidad de vida para la región de Puno, y que Dios los bendiga. Muchas gracias. En la bancada deben tener elegidos ya algún representante, pero para cada uno de ellos haremos la entrega de los proyectos y la solicitud de mis seis colegas cesantes y jubilados. Una vez más, ser atendidos estos. Muchas gracias por su presencia, señores parlamentarios, y los vamos a dejar previamente dándoles el diploma, la medalla y la resolución por tan magno cargo que van a ocupar. Muchas gracias. Tal como lo ha anunciado el señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Walter Samayoa Cúa, a continuación la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños, procederá con el reconocimiento de los flamantes congresistas electos de la región de Puno. Se les va a imponer la medalla de honor de la Universidad Nacional del Altiplano, se les va a entregar el diploma correspondiente, una resolución rectoral y publicaciones que ha realizado la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a invitar en primer término al congresista de la República, profesor Óscar C. Choquechambi, para que pueda pasar delante de la mesa de honor. Dice el tenor del diploma: elegido como representante por la región de Puno para el periodo 2021-2026, destacado profesional, egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación de esta Casa de Estudios Superiores. Le deseamos éxitos en su labor parlamentaria, promoviendo el desarrollo de la región de Puno, el país y la defensa de los labores, de los valores democráticos. Congresista electo Óscar C. Choquechambi, egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Altiplano. De la misma forma, el doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, les entrega del diploma y la resolución de reconocimiento respectiva. El doctor Melitón López Paz, vicerector de investigación, también le hará entrega de las publicaciones de libros y textos que ha realizado la Universidad Nacional del Altiplano. Congresista electo, profesor Óscar C. Choquechambi, también es egresado de la Escuela Profesional de Ciencias Jurídicas. La Universidad Nacional del Altiplano también expresa su reconocimiento al congresista de la República, abogado y profesor Flavio Cruz Mamani. No se encuentra presente, por favor, le vamos a tributar un fuerte voto de aplausos, que en el transcurso de la mañana se va a comunicar vía virtual. De la misma manera, reconocimiento al congresista de la República, ingeniero y profesor Wilson Roosevelt Quispe Mamani.
Reconocimiento al congresista de la República, arquitecto Jorge Luis Flores Ancachi. Elegido como representante de la región de Puno para el periodo 2021-2026. Destacado profesional, egresado de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de esta Casa de Estudios Superiores. El doctor Walter Samayoa Cuba le impone la Medalla de Honor de la Universidad Nacional del Altiplano. El doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, también le hace entrega del diploma y la resolución rectoral, que le expresa el reconocimiento y le desea éxitos en su labor legislativa a favor de la región de Puno. Felicitaciones, muchos éxitos en su labor. El doctor Melitón López Paz, vicerrector de investigación, le hace entrega de textos y publicaciones científicas que ha realizado la Universidad Nacional del Altiplano. Bien, vamos a invitar a nuestras autoridades y a los congresistas presentes, por favor, para poder registrar una postal. Por favor, al señor gobernador, a los congresistas presentes, para poder registrar este reconocimiento en una postal. La Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños, asume el compromiso de apoyar y respaldar la labor legislativa de nuestros representantes, siempre buscando el desarrollo integral de nuestra región. También damos cuenta que se realiza el mismo reconocimiento al congresista de la República, ingeniero Carlos Javier Ceballos Madariaga, se le hará entrega oportunamente. Finalmente, para las palabras de agradecimiento, vamos a invitar al doctor Paulino Machaca Ari, rector electo de la Universidad Nacional del Altiplano. Por favor, lo recibimos con fuertes palmas. Señores autoridades de la UNAPUNO, señor presidente del gobierno regional, distinguidos congresistas electos por la región Puno, señores alcaldes de las provincias de la región Puno, señores alcaldes distritales de nuestra región. En primer lugar, distinguidos congresistas, señores alcaldes, queremos dar la cordial bienvenida a esta su universidad, la Universidad Nacional del Altiplano. Es la universidad del pueblo de Puno y debe estar al servicio del desarrollo de la región de Puno. Nuestro compromiso como autoridades electas de la Universidad Nacional del Altiplano es garantizar la calidad de la formación profesional de los jóvenes y señoritas estudiantes. Queremos mejorar la formación de nuestros hijos que confían en su universidad. Y para ello, queremos trabajar juntos con los congresistas electos, con los señores alcaldes provinciales y los señores alcaldes distritales. Porque la educación es el motor del desarrollo de los pueblos de la región de Puno
y del desarrollo nacional. En ese sentido, nuestro compromiso por una universidad moderna, competitiva y de calidad, que sea una universidad de gran prestigio, orgullo de todos los puneños. El día de hoy queremos saludar el trabajo fructífero que va a ser la Agenda Puno para proyectar los grandes proyectos de desarrollo de la región Puno. Es momento que los puneños, hombres y mujeres, congresistas, alcaldes, se unan para que nuestra región sea una región líder en el Perú, sea una región próspera, una región que encamine el desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Desde la universidad, nuestro apoyo para trabajar conjuntamente, pero también en la universidad queremos hacer grandes cambios, queremos innovar, queremos tener los mejores laboratorios para garantizar la calidad de la formación profesional, así como tienen otras universidades en América Latina y el mundo. Y para ello vamos a pedir el apoyo a nuestros señores congresistas electos para que esta universidad tenga los mejores laboratorios. Desde ya vamos a crear el Instituto de Investigación Lago Titicaca, porque Puno tiene un hermoso lago navegable más alto del mundo, pero está contaminado. Es momento que debemos descontaminar para tener un lago como ha tenido nuestros hermanos incas. Por eso, hermanos, nuestro compromiso, trabajar juntos, señores congresistas electos, señores alcaldes. Muchas gracias y muy buenos días. De esta manera culminamos esta primera parte protocolar. Agradecemos la presencia de las autoridades universitarias e iniciamos el evento programado para el día de hoy. Agenda Puno al 2030 desde la labor legislativa a cargo de nuestros flamantes congresistas electos. Les auguramos el mayor de los éxitos en este evento y la Universidad Nacional del Altiplano, como siempre, está comprometida con todos los proyectos que signifiquen el desarrollo integral de nuestra región.